Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente todos los hinchas de River lo conocen y seguramente también muchos hinchas del más grande quieren que regrese, se convierta en refuerzo en alguno de los siguientes mercados de pases. Y principalmente en este receso se podría llegar a hacer un intento si es que se dan algunas circunstancias. El jugador en cuestión, que obviamente la mayoría lo conocen, pero para los que no estén al tanto de él, es Sebastián Drussi. Se sabe que hay muchas posibilidades, si es que esto no se ha confirmado, cuando estoy haciendo este video todavía no está al 100% definido, pero se sabe que Lucas Beltrán podría llegar a abandonar River en este periodo de transferencias en cuestión. La Fiorentina de Italia y Benfica de Portugal estarían interesados en el máximo goleador de River en la pasada liga profesional y por ese motivo podría llegar a ser un ofrecimiento que resultaría irrechazable, sumado también a que el más grande no jugará la Copa Libertadores en lo que queda de este 2023, es muy probable que si el número bueno la dirigencia termina aceptando una venta. Y más allá de que River tiene muchos delanteros todavía, la verdad es que hay que reemplazar a Beltrán, porque 12 goles no se reemplazan solos, sobre todo también porque las características del atacante en cuestión no las tiene otro futbolista, y Sebastián Drussi reuniría todos los argumentos necesarios como para convertirse en ese reemplazante y ser refuerzo de River. ¡Empecemos! Vamos a proceder primero a contar un poco la actualidad del jugador en cuestión, porque seguramente muchos no conozcan exactamente qué es lo que está sucediendo con Sebastián Drussi. Actualmente está jugando en el Austin Football Club, conjunto estadounidense, que fue uno de los animadores de la Major League Soccer en la temporada pasada y que en la actual edición, la 2023, está luchando por ingresar a los playoffs. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025, por lo que uno podría pensar que no sería sencillo traerlo con tanta facilidad, es decir, habría que poner bastante dinero, pero estamos hablando de que esta negociación se llevaría a cabo si River termina transfiriendo a Beltrán, y está claro que los números en los cuales el más grande vendería al último máximo artillero del equipo en el pasado torneo local serían bastantes grandes, por eso mismo esas cifras podrían ser utilizadas para incorporar a Drussi, sumado también a que los directivos del Austin FC y la comisión directiva de River en general han tenido buena relación, porque por ejemplo a finales del 2021 llevaron a cabo una negociación bastante fácil para que Tomás Pochettino en aquel entonces se convirtiera en refuerzo de River. Fue un préstamo, recordemos, por un año con una opción de compra bastante elevada, pero seguramente eso es lo que también sucedería con Drussi. El más grande podría analizar traerlo cedido por 12 u 18 meses y a partir de ahí después hacer uso de una opción de compra cuyos números, está claro, no serían bajos, porque Drussi es delantero titular hoy por hoy en el conjunto norteamericano y no lo dejarían salir con tanta sencillez. Aún así, está claro que si River tiene el dinero para ir en búsqueda de este atacante, lo más seguro es que sea de las primeras alternativas. Recordemos que Drussi debutó en River por allá a finales del 2013, y si bien su explosión tardó, porque la realidad es que recién en la última temporada, estamos hablando de la 2016-2017, se pudo ver su mejor nivel. Recordamos esa dupla con Lucas Salario, la cual fue verdaderamente espectacular. La realidad es que después en Europa tuvo un aceptable rendimiento en el Zenit y en el Austin también le costó adaptarse, pero finalmente en la temporada 2022 logró tener esa continuidad de niveles muy buena que le ha permitido ser uno de los mejores jugadores del equipo y también uno de los máximos goleadores de la última temporada de la MLS. No será fácil, pero en River tienen el dinero para ir en búsqueda de un delantero. Es verdad, también uno se puede preguntar, ¿es necesario traer otro atacante con la gran cantidad de delanteros que tiene hoy por hoy River en el plantel? Sobre todo, que solamente disputará una competencia en lo que queda de este año. El equipo de Núñez disputará entre 15 y 18 partidos en lo que falta de este 2023, porque jugará sí o sí los 14 correspondientes a la fase de grupos de la Liga Profesional. River está en la zona A, recordemos, los 4 primeros de cada grupo, son 14 equipos, pasan a los cuartos de final. En caso de que avance, River jugaría 15 partidos, 16 o 17 si llega a cuarto, semis o la final, y después sí tiene, sí o sí ya confirmado, el 23 de diciembre el encuentro por el Trofeo de Campeones.
River, el vencedor de la Liga Profesional, enfrentará al ganador de la Copa Liga Profesional. Si River vuelve a coronarse campeón en el ámbito local, se enfrentará a un hipotético segundo, es decir, al ganador de un partido en el cual tendrá que jugar Talleres de Córdoba, subcampeón del último torneo, y el hipotético subcampeón de la siguiente Copa Liga Profesional. Más allá de la gran cantidad de atacantes que River tiene en el plantel, ocupar el lugar de Beltrán sería bastante complicado. Es cierto, y lo repito una vez más, todavía cuando estoy haciendo este video la transferencia no está confirmada, pero casi con seguridad, si los números son los que se dicen y los que se rumorean, el jugador podría abandonar River. Si esto no llega a pasar, lo más seguro es que una posible vuelta de Driussi no se dé ahora en este periodo de transferencias, porque la realidad es que ahí sí River sumaría otro delantero, un poco quizás sin esa necesidad, teniendo en cuenta que Facundo Colidio se convirtió también en una incorporación en el inicio de este mercado de pases. ¿Qué es lo que va a suceder de cara al futuro con Driussi? Dependerá exclusivamente de la fuerza que pueda llegar a ser River en cuanto a la negociación y también de la presión que pueda llegar a ejercer el propio futbolista. Si River pone sobre la mesa un número lo suficientemente interesante como para que los directivos del Austin no puedan negarse y también logran convencer a Driussi con un proyecto de partido bastante auspicioso, lo más seguro es que la negociación por lo menos pueda encaminarse. Después va a haber muchísimos detalles que seguramente los directivos que van a llevar a cabo esta hipotética negociación van a tener que estar muy finos, porque si bien es cierto que el jugador en cuestión en algún momento va a regresar a River, porque Driussi es de los futbolistas que pasaron por las divisiones inferiores más hinchas del club, de hecho intentó regresar a principios del 2021 cuando todavía estaba en el Zenit de San Petersburgo, pero un par de cuestiones relacionadas con que el equipo ruso no podía buscar un reemplazante debido a que la situación económica no era la mejor, teniendo en cuenta que en ese momento los clubes europeos estaban saliendo desde una crisis bastante importante luego de la pandemia por coronavirus, lamentablemente no se pudo dar su regreso, cuando en ese entonces el contrato con River estaba totalmente arreglado. Ahora quizás la cosa ha cambiado un poco, teniendo en cuenta que en el Austin Football Club se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes. El elenco estadounidense no lo dejaría salir con tanta facilidad, como vengo diciendo, pero se sabe que los clubes de los Estados Unidos suelen arreglar préstamos, es decir, no es algo que sea imposible. Driussi no es intransferible. Dependerá también, como dije, de la presión que pueda ejercer el propio futbolista. Si Driussi tiene ganas, habrá muchísimas más posibilidades de que esto se dé. Si el jugador en cuestión no tiene tanto interés en volver a jugar en nuestro país, obviamente las cosas serán bastante más complicadas e inclusive diría que River tendría que ir a buscar por otro lado. La jerarquía de Driussi es innegable, y si bien es cierto que seguramente todos necesitan ese proceso de readaptación una vez regresan al fútbol argentino luego del paso por el fútbol del exterior, la realidad es que es un futbolista que siempre ha estado ligado a River de alguna manera, y mientras ha vestido la camiseta del más grande, si bien como dije su explosión se dio en su última temporada en el club, siempre estuvo bien considerado por todos los entrenadores. En el inicio de su carrera, primero por Ramón Ángel Díaz, también en los primeros años de Marcelo Gallardo, más allá de que no era titular, hasta que finalmente se terminó ganando ese lugar indispensable junto a Lucas Salario en la delantera. Es un jugador que seguramente le va a dar muchísimas soluciones a River en ofensiva. Después habrá que ver en definitiva cómo termina rearmando el equipo Martín de Michelis para poner a este futbolista como titular, porque River ya ha tenido bastantes inconvenientes, hablando más específicamente del DT, a la hora de armar el 11 de inicio y después de ver cada modificación que puede llegar a realizar, sobre todo en los partidos importantes. En el caso de Driussi, como dije, le va a dar muchísimas más facilidades, pero obviamente el director técnico también tiene que aportar lo suyo. En definitiva, ¿cuánto dinero tendría que poner River para poder repatriar a Driussi? En su momento, a mediados del 2021, cuando el Austin pudo sacarlo de Rusia, es decir, cuando pudo hacer que el jugador rescinda su contrato con el Zenit de San Petersburgo, no puso un dinero tan elevado, teniendo en cuenta que fue el propio futbolista quien pudo arreglar su salida. En su momento no llegó a River porque a mediados de ese 2021 la cosa había cambiado totalmente en relación a su vida del conjunto europeo, que sí o sí
tenía que irse a los Estados Unidos porque el Austin le dio un resarcimiento económico. Nunca quedó claro de cuánto fue este número, pero sinceramente uno cree que si 6 meses atrás de que fue a los Estados Unidos podía llegar a River sin que el millonario tuviera que poner una cifra tan elevada, el número no es tan grande, pero que River no podía hacerse cargo en ese momento de tales cifras. Hoy el momento económico del más grande es totalmente distinto y si necesita poner una cifra importante por un delantero, a mí me parece que lo va a hacer. Sobre todo teniendo en cuenta que si bien en su momento Drusin se fue a mitad de la Copa Libertadores a mediados del 2017, no es que se fue libre con el pase en su poder como han hecho muchos jugadores. En su momento el Zenit de San Petersburgo le pagó a River el valor de la cláusula de rescisión, estamos hablando de 15 millones de euros para sacarlo del conjunto de Núñez. Por eso mismo, desde el más grande, no tendría ningún inconveniente en hacer una inversión económica para que regrese. El rédito económico en el caso de Drusin siempre va a ser positivo, porque nadie cree que River ahora vaya a pagar más de 15 millones de euros al Austin como para poder volver a contratarlo. Es más, se está hablando de un préstamo, como dije, de un año o un año y medio, y posteriormente una opción de compra que obviamente no sería tan baja. Para poner un ejemplo, quizás más en paralelo, River y el Atlanta United fijaron una opción de compra de 7 millones de dólares por Ezequiel Barco, que River terminó haciendo uso debido al buen rendimiento que ha tenido el jugador en cuestión en el inicio de este 2023. En el caso de Drusin, los números serían algo parecido. Estamos hablando de la mitad del dinero aproximadamente por el cual en su momento River lo terminó transfiriendo al fútbol ruso, por lo que el rédito económico sería claramente favorable, sumado también a que, en caso de que se vaya Beltrán, el equipo de Núñez va a necesitar sí o sí un atacante. Más allá de la gran cantidad de delanteros que tiene, va a tener que reemplazar todas las cualidades y virtudes que tuvo Beltrán durante este año, convirtiéndose en el máximo goleador de la era de Michelis y en el único delantero titular indiscutido que ha tenido el DT durante el primer semestre de este 2023. Quizás Drusin no llegue y sea titular, y es más, el hecho de que River no siga en la Copa Libertadores en este año seguramente sea un punto que le juegue en contra al equipo de Núñez a la hora de poder contratar, porque no es el mismo caso que el de Manuel Lanzini, que ya tenía todo arreglado con anterioridad antes de que se defina la serie contra Inter de Porto Alegre, o inclusive el mismo caso que el del Piti Martínez, que quería volver al millonario principalmente no para jugar la Copa, porque ya la ganó 2 veces, sino principalmente porque sí o sí quería salir del fútbol de Arabia. A Drusi seguramente va a haber que convencerlo con un proyecto deportivo interesante. Si bien es verdad que el delantero siempre va a estar ligado a River por el amor que le tiene y por el hecho de haber hecho todas las divisiones inferiores, lo económico hoy pesa y mucho. Además, hay que tener en cuenta que Drusin todavía ni siquiera llega a los 30 años, por lo que todavía puede tener un par de temporadas más afuera del país antes de regresar a River. Esto no significa que no vaya a volver ahora, pero claramente, y más allá del fanatismo del jugador en cuestión por el más grande, las negociaciones deben hacerse de la mejor manera como para que se convierta en un refuerzo en este mercado de pases. Bueno, para cerrar y dar mi opinión en cuanto al tema de Drusi, está claro que si ya está confirmada la partida de Beltrán, lo repito una vez más, como lo dije al principio, en el momento en el cual estoy haciendo este video, todavía no está definido, y como en su momento se había hablado de que casi con seguridad se iba a ir y después las ofertas no fueron lo suficiente porque River solo lo vendía por su cláusula de rescisión, después obviamente el más grande quedó eliminado de la Libertadores y eso hizo que la dirigencia lo vendiera o lo pudiera vender, porque como dije, todavía cuando estoy haciendo este video no fue transferido, pero en caso de hacerlo podría hacerlo por un número menor. Está claro que River tiene que reemplazar a Beltrán, porque más allá de tener a Borja, a Rondón, a Suárez, a Colidio y a Solari, son 5 delanteros, cada uno también de jerarquía pero con diferentes niveles y obviamente en diferentes consideraciones por parte del DT, la realidad es que el lugar de Beltrán lo tiene que reemplazar un jugador que se ponga la camiseta y rinda desde el principio, y Sebastián Drusin debería ser el indicado porque está en un buen nivel, porque tiene actualidad y obviamente porque su paso por River en su momento fue verdaderamente muy auspicioso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.